Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Y también, como siempre, señalarles algunos expedientes con los que hemos trabajado esta mañana y hemos aprobado. Empezando por la Consejería de la Presidencia, un expediente. Se trata de unas subvenciones que, en su, en su conjunto, suman casi 60 millones de euros a municipios y diputaciones provinciales para la prestación de servicios de proximidad a los ciudadanos. Este expediente surge si recuerdan del acuerdo que firmamos con el Partido Socialista y el Partido Popular en octubre de 2012, decidimos crear unos fondos incondicionados para los municipios y las diputaciones. 12 millones de euros son para los municipios de más de 20.000, 29 1.800.000 euros para los municipios de 20.000 habitantes o menos y 16 millones para las diputaciones provinciales. Eh, no les voy a cansar más, tienen los cuadros, tienen eh, las tablas como la distribución, pero sí que surge de aquel acuerdo que firmamos hace, eh, va a ser dos años en octubre, que en aquel acuerdo nos comprometíamos, la Junta, si recuerdan, se comprometía a un incremento del 10% de estos fondos y así se hizo y el reparto, como saben, está pactado y consensuado con ellos a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Tiene un montón de documentación y evito repetírsela. <coughs> Perdón. Eh, cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo... dos expedientes. El primero es una subvención de más de 14.700.000 euros destinados a la contratación de 2.651 trabajadores para realizar obras y servicios de interés eh, general y tienen que ser personas fundamentalmente en riesgo de exclusión social. Y también hay un fondo para la contratación de técnicos, De dinamización económica en el ámbito rural, es decir, esos técnicos que van a desarrollar el ADE rural. Esta cuantía corresponde al total que se destina en 2014 dentro del plan de empleo local para municipios de menos de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. El segundo, de economía de esta misma Consejería de Economía y Empleo, son tres subvenciones. El importe supera los 5 millones de euros para financiar una serie de programas destinados a la inserción laboral de trabajadores y eh, también a la inserción de la población inmigrante, a la formación de trabajadores ocupados y acciones de conocimiento y divulgación de la Estrategia Integrada de Empleo. Estas tres subvenciones, que suman más de 5 millones de euros, van dirigidas a los agentes económicos y sociales. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de agricultura, dos expedientes. El primero es una inversión de cerca de 5 millones de euros para la contratación del programa de vigilancia, prevención, control y erradicación de enfermedades de la cabaña ganadera. El programa contempla la realización de más de 2.100.000 actos clínicos a la cabaña ganadera de nuestra comunidad autónoma. Y el segundo es también una inversión de 2.400.000 euros para la contratación de las obras contenidas en el proyecto de infraestructura rural de la zona de concentración parcelaria del canal de Almazán en Soria. Esta inversión va a permitir la mejora de las condiciones de trabajo de los 907 agricultores que trabajan en la explotación, que como saben están ubicadas en 4.392 hectáreas y distribuidas en 2.715 parcelas. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de familia e igualdad de oportunidades, un expediente. Hemos aprobado las directrices de funcionamiento de la, red de, protección de, a la, perdón, de la red de protección a las familias afectadas por la crisis. Saben ustedes que esta red se creó como consecuencia de un decreto ley que aprobamos en noviembre del pasado año. Lo que hace, eh, lo, las, las directrices que hemos aprobado hoy, lo que hace es mejorar la coordinación y la integración técnica de la red, porque como saben ustedes, la red lleva funcionando desde el momento que se aprobó el decreto ley. Y la red es compleja, es muy compleja, porque lleva, lleva el tiempo una serie de programas y además está eh, constituida, como saben, por el tercer sector, por eh, iniciativas privadas, por, por organizaciones sin ánimo de lucro y por el sector público. Y con estas directrices lo que hacemos es, y estos protocolos es... Mejorar, si cabe, la integración y la coordinación de la red. Y digo, la red está funcionando y les doy algunos datos. En, en, en algunos datos con los que trabaja la red. En materia de desahucios, a 30 de abril de este año han sido atendidas 2.200 familias en el Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio, en concreto, 2.221, lo que supone un incremento del 163% en relación al número de familias atendidas hace un año. Esto significa, para que se haga una idea, que más de 6.300 ciudadanos de Castilla y León se han beneficiado de este servicio. En ayudas de emergencia, hay que sumar las más de 9.600 ayudas de emergencia social concedidas el año pasado, de las que se beneficiaron 23.600 castellanos y leoneses. Y esto representa un incremento con respecto al año 2012 del 16%. Tienen los datos ustedes en la nota, en un anexo, creo. En reparto de alimentos, desde la puesta en marcha del servicio, 4.200 personas han demandado este servicio, han demandado alimentos. En cuanto a la renta garantizada de ciudadanía, hasta diciembre de 2013 eh, se contabilizaba 8.309 titulares de la renta garantizada y 20.357 beneficiarios. El incremento fue del 42% con respecto al año 2012. Y el presupuesto, lógicamente, ascendió el pasado año a 46,600 millones de euros, lo que representa un incremento del 43% con respecto al año anterior. Es decir, lo que hemos hecho hoy es... Aprobar unas, unos criterios, unos protocolos, unas directrices, pero la red está ya funcionando y por eso quería señalarles estos datos. Pasando a otra consejería, a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente, es una inversión de algo más de 1.300.000 euros para trabajadores de tratamiento, para trabajos de tratamiento selvícola en las comarcas del Tiemblo, Navarredonda, Egredos y la Sierra de Ávila en la provincia de Ávila y en la zona de Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Vijuelo en Salamanca. Y ya para, no, cambiando de nuevo de, de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de 3 millones, algo más de 3 millones 100 mil euros para equipamiento y suministro del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Clínico de Valladolid. Y el segundo es una subvención, el importe 115.000 euros, eh, destinada a subvencionar los programas de carácter sanitario que se lleva a cabo a través de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de nuestra comunidad, ASPAIN. Cambiando de, de consejería y pasando a la Consejería de Cultura, un expediente, es un decreto, es el decreto que establece, le traemos todos los años. eh el precio de las matrículas universitarias se establece un incremento del 1% a las matrículas universitarias del primer ciclo, másteres y doctorados para el próximo curso 2014-2015. Estos precios públicos han actualizado atendiendo al IPC del periodo de abril 2013-abril 2014. Y ya por último, para finalizar, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo El primero es una serie de subvenciones, un paquete de subvenciones, el importe, algo más de 107.000 euros, a las federaciones deportivas de Castilla y León con motivo de la participación de los deportistas en los campeonatos de España en edad escolar que se celebran este año. Y el segundo es una declaración, hemos declarado bien de interés cultural con categoría de monumento la iglesia de San Millán de Oncala en Soria. Y si les parece, a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si me quieren formular algo. No, vamos a ver, son lo que se hace, la, la, la red que se crea por un decreto ley, si recuerdan, a finales del año pasado, que se convalidó, yo creo que también muy a finales del año pasado, no recuerdo, era noviembre, diciembre, eh, se creó una red de protección, es algo que anuncia el presidente Herrera en, en el debate política general de, de, del pasado año, de junio del año pasado, es una red, red de protección que está compuesta a la red por servicios públicos y por servicios que presta el tercer sector. El tercer sector son las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, ¿no? desde el Banco de Alimentos a Cáritas, por Roja. Bueno. Entonces, es una red potente. Pero, y está integrada, y lo que hace el decreto ley, lo que hace la ley es integrarla. ¿Qué, qué se hace con esto? Se da un paso más, se, protocol, se protocoliza toda la red para que actúen de forma homogénea, es decir, se crean protocolos, cómo actuar en caso de tal, y toda la red, que insisto, es una red mixta, público-privada, utiliza los mismos protocolos, es decir, es un paso más... Para ser más eficientes, más ágiles y actuar exactamente todos con los mismos criterios. Porque estamos hablando de programas muy diversos. Está el programa de renta garantizada de ciudadanía, está el programa de desahucios, no toda la red lleva los mismos programas, está el programa de alimentos. Es decir, lo que se hace es protocolizar algo que en sanidad es muy frecuente, protocolizar eh, la, la actuación ante un caso, pues protocolizar todo. Por eso es un, es un expediente muy técnico, ¿no? datos un poco más allá, ¿quiere decir que, que esa eh, mejora de la economía de los datos macro no se está sintiendo en la población, puesto que hay cada vez más gente que está requiriendo estos servicios de la Junta? Eh, eh, fundamentalmente le he dado datos de 2013-2012, eh, comparación 2013-2012. Todo indica que la mejoría está, está cambiando a, a partir del último trimestre de 2013 y en lo que va de 2014. Es decir, la mejora de los indicadores económicos que ojo, que se tienen que trasladar luego al bolsillo de los ciudadanos. ¿eh? Estamos hablando de indicadores, es verdad que los macroindicadores económicos indican que las cosas se están superando, que la crisis se está superando, pero eso ahora hay que reflejarlo en el bolsillo de los ciudadanos. Eso tiene que reflejar en la creación de empleo. ¿no? Todo indica que las cosas son lo mejor. Pero yo los datos que le ha dado eran datos fundamentalmente, comparábamos 2012 con 2013. Y le recuerdo que 2013 fue un año muy, muy, muy duro. ¿eh? 3 millones eh, reservados para la renta garantizada de ciudadanía, por ejemplo, este año no se llegan a agotar como en años anteriores. Eso hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Lo, lo ideal es que no se llegasen a agotar, porque si no se llegan a agotar, quiere decir que se está generando más empleo y que la gente no necesita acudir a solicitar la renta garantizada de ciudadanía. Eso sería lo ideal, eso es el deseo. Pero vamos a ver, si todo indica que las cosas van mejor, como indican todos los indicadores, pues lógicamente eso no debería agotarse. Pero sabe usted que de todas formas el crédito de la renta es un crédito ampliable y entonces no, 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 no se acaba, cuando se acaba el crédito se sigue manteniendo la renta, no se amplía. Uy, de gobierno... que, la va, sí, ¿no? que la va a dar un calambre sí. han hecho alguna valoración de los resultados electorales en el consejo de gobierno el presidente les ha hecho algún encargo especial después de los resultados de los consejeros bueno, eh, vamos a ver eh, lo primero, esta reflexión que es una reflexión que hay que hacer que es obligada a hacer primero se tiene que hacer en el seno del partido y sabe usted que se que en este momento se está produciendo eh el presidente herrera ha convocado a los presidentes provinciales de las nueve provincias y estarán haciendo esta reflexión. Eh, lo primero que, que hay que aceptar es que los ciudadanos han castigado seriamente a los dos partidos, a los dos principales partidos políticos de españa. Es decir, esto, esto es algo que es inapelable. ha habido un castigo de los ciudadanos a los dos principales partidos de españa. aquí podemos aplicar la teoría de la botella, ¿no? De la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Medio llena sería el PP ha ganado las elecciones en un momento difícil, pero también está la otra teoría, la teoría de la botella medio vacía, ¿no? Y la botella, teoría de la botella medio vacía es ha habido un castigo muy fuerte y se han perdido muchos votos. Y esto yo creo que a cualquier político a cualquier gobierno, a cualquier persona que trabaje en política en este momento nos tiene que obligue, nos obliga o nos debe obligar a reflexionar y a hacer autocrítica. Tenemos que aprender a leer los cambios que se están produciendo en la sociedad. Es decir, la sociedad, en buena medida, con estas elecciones, ha dado la espalda a estructuras de partidos clásicas. Pero fíjese, no solo al Partido Popular y al Partido Socialista, me atrevería a decir que también ha dado a la espalda un sector de la sociedad a una estructura como Izquierda Unida. Hay una fracción de votos, importantes votos de izquierdas, que no han querido votar a un partido como Izquierda Unida. No voy a hablar de Ciudad de voy a hablar del Partido Popular, pero yo creo que la sociedad está dando la espalda a ese tipo de estructuras del partido. Y los partidos tenemos que adaptarnos, es fundamental adaptarnos a, a los cambios sociales que se están produciendo de forma vertiginosa en el siglo XXI. Y lo tenemos que hacer y cuanto antes lo hagamos mejor. Por eso tiene que ser hacer, tenemos que hacer autocrítica y hacerla a tiempo. No vaya a ser demasiado tarde. ¿no? Y, y es verdad que la sociedad está cambiando. Y es verdad que la sociedad, esa sociedad que está en un profundo cambio, tenemos no solo cambio político, cambios culturales, cambios sociales, costumbres. Tenemos que saber leer eso. Tenemos la obligación de leer eso. Porque nosotros estamos para prestar servicio a la sociedad. Y si no sabemos leer eso, no podemos prestar servicio a esa sociedad. Entonces, eh, yo creo que las viejas estructuras de los partidos sirvieron en su momento en España, pero yo creo que hay que hacer una reflexión sobre ellas. ¿no? Y los partidos tenemos que estar más abiertos a la sociedad, tenemos que estar en contacto mucho más directo con la sociedad, tenemos que mm, escuchar mirándola a los ojos a la sociedad para buscar solucionar sus problemas, que son los, los que, los que tiene la sociedad actual, con la crisis y sin la crisis. Es decir, esto no solo sirve porque haya habido crisis. El que crea que aquí, debajo de esto, solo hay una crisis económica, yo, yo creo personalmente que está confundido. Hay una crisis política seria. Entonces, tenemos que, eh, bueno, darnos cuenta de eso, reflexionar sobre eso y, entiendo yo, y eso... Esa reflexión surgida del partido, entiendo yo, eh, deberá modificar las estructuras de los partidos para hacerlos más cercanos, más abiertos, eh, más directos, más transparentes, es decir, pero que está claro que la sociedad ha castigado a los dos grandes partidos, es evidente. Es cierto también que es mejor. Que te castiguen ganando, que, que te castiguen y pierdas, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Se lleva mejor el castigo cuando ganas que cuando pierdes, ¿no? Pero que ha habido un castigo, nadie lo puede negar. Sí, le preguntaba también si sí, el presidente le ha hecho algún encargo especial a, la, a los consejeros después de estos resultados. No, no el, el encargo que nos hace, de verdad, eh, todos los jueves, ¿no? Que... que es algo que yo creo que lo he repetido muchas veces y ya suena un poco a, a ¿no? pues que tenemos que volcarnos por buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos de Castilla y León y que por encima de todo, por encima de todo, de los votos y del partido, Están los ciudadanos de Castilla y León. Y están los intereses, la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y eso está por encima de todo, que algunos no lo, no lo entienden, ¿no? Algunos en la oposición, que seamos a veces críticos con el partido del Gobierno. Mire, nuestra obligación es defender los intereses eh, de los ciudadanos de Castilla y León. Y si para defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León a veces hay que criticar al Gobierno de la nación, esté gobernado ahora por el PP o entonces estuvo por el PSOE, lo seguiremos haciendo. Y eso hay que hacerlo. Y además explicarlo, porque es, la labor pedagógica también es fundamental en política. Hasta, hasta cuando se toman medidas duras, que se toman, y medidas antipáticas que se han tomado, y medidas difíciles que se toman y se han tomado, hay que hacérselo entender al ciudadano. Y la única forma de hacérselo entender al ciudadano es explicándoselo con claridad. Dando la cara. Es decir, hay que retomar el coraje de la gente de centro. Dar la cara, explicar al ciudadano eh, por qué se toman esas medidas. Hacerle ver que seguramente si él estuviese en nuestro lugar tomaría medidas similares, aunque fuesen antipáticas. Sí, yo quería aprovechar que su presencia como mañana. Es la reunión en Mérida de las comunidades autónomas que están un poco… ¿No, no es mañana? Eh, ma mañana pero en junio, el 30 ah. de junio. Se ha adelantado usted un mes. Es El 30 de junio. Ay, usted, A, el, el 30 de junio eh. A lo mejor lo dije mal aquel día, pero es el 30 de junio. Es de junio. Sí, ¿cómo te... Desde la Junta la situación que está atravesando el Partido Socialista ahora. No, mire, eh, primero mucho respeto para la decisión que adoptó el secretario general de los socialistas de español, el señor Pérez Rubalcaba. Es un hombre que ha, hecho, eh, ha trabajado mucho por España ha hecho importantes trabajos y funciones para como hombre que ha sido un hombre de Estado y mucho respeto por la decisión que ha tomado. Y mire, yo creo que dejemos que cada uno ordene su casa, dejemos que cada uno ordene su casa, pero sí, respeto a la decisión que ha tomado eh, un señor como, como, como el señor Pérez Rubalcaba, que ha sido un hombre que ha sido ministro, ha sido vicepresidente y ha sido un hombre que ha trabajado por los intereses de España, desde un posicionamiento ideológico distinto al mío. No, 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 esto, vamos a ver, ¿esto no va a centrar el debate de política general? Seguro que no. ¿Se puede hablar de, de, del debate? Sí, pero es una cosa, estamos hablando en clave interna de partido. En el debate se, hable, se habla en clave externa hacia la comunidad. Poner en marcha proyectos, programas y, y ver el grado de cumplimiento de lo que te comprometiste hace un año, ¿no? Aquí estamos hablando de clave interna. No, fecha para el debate no hay, pero calculen ustedes que llevan en esto más tiempo que yo algunos o algunas, eh, que será. pues en, en la última semana de junio en la última semana de junio es que no sé cómo cae junio pero creo que el 30 es lunes, el 30 de junio que usted se adelantaba era es lunes, pues calculen que en la que va del 22 al 29 calculen ustedes, pero no está cerrado, eh, ni solicitado todavía.